Bueno, supuestamente esto ya va. Vamos a ver. Vamos a ver. Favorecer el renacimiento Vale. capilar cuanto más posible. Vamos a hacer prueba. Vale, estamos aquí. ¿Qué pasa, mi hermanas? Soy Macundra y estamos aquí en un streaming del Warzone, ¿vale? Aprovechando que habían puesto el parche 1.35, pues quería subir para que vierais las novedades y las novedades que han subido, ¿vale? Como son las fuerzas terrestres y las navales, que todavía no están. Nada más han puesto un par de aviones. Han puesto cuatro aviones americanos, perdón, tres aviones americanos, cuatro alemanes, dos rusos, cuatro ingleses y siete japoneses, ¿vale? Quiero, ¿vale? La patrulla, los que aquí por el juego me habléis, ¿vale? O no tengo ningún problema para jugar, empezaré a jugar con los americanos, los tengo a nivel 8. ¿Vale? Así que si a algunos os apetece veniros a jugar o lo que sea, ya sabéis, nada más me tenéis que hablar y os invito a patrulla. No tengo ningún problema. Mi nombre, como ya sabéis todos, es Macundra. No es otro. Así que vamos al lío. Un momento, que mire que se está escuchando bien y todo bien. Si me lo decís por ahí, mejor que mejor. ¿Vale? Cualquier comentario no tendré ningún problema en responderos. Vale, se escucha bien. Se ve, por lo que veo, bien. Está la imagen fija, ya lo sé, porque estaba tabulado viendo unas cosas. Y nada, vamos a pegar unos tiritos. Jeje. Espera un segundo, perdón. Vale. Vale, no muerto, pase por aquí, chupapolla. Jeje. Te enseño a lo que es pilotar, que no tienes ni puta idea. Jeje. Bueno, como me notáis un poco en la voz, y perdón porque estaré todo el rato sorbiendo y eso, estoy resfriado, he pillado un resfriado del copón. No iba a subir vídeo hoy ni iba a hacer el streaming que lo tenía pensado, pero al final lo voy a hacer. Otra novedad que han puesto es que la han puesto totalmente castellano, y me diréis algunos, sí, están castellano, estaban castellano, no sé qué. No, pero ahora han puesto las voces, ahora cuando te hablan en castellano, wow, ¿sabes? Hay todavía muchas cosas que no están traducidas, pero eso está traducido, eso está doblado, así que guay. Otro es interfaz, como habéis visto, ahora está un poco cambiada, la han remodelado un poco, la han puesto un poquito más intuitiva. Y eso, recordaros, ¿vale? Que el juego es free to play, ¿vale? Entonces vamos a ponernos en batalla, ya que nadie me quiere hablar. La primera juego yo con americanos. El juego free to play, aquí abajo, ¿vale? En la información tenéis el enlace si queréis bajarlo y apuntaros al juego. El juego es una puta pasada, ya os digo. Vale, aquí. Vale. Nada, ya os digo, Hantra, no muertos, si queréis veniros, ya sabéis, que me parece que el Hantra no sabe lo que es un avión, ¿sabes? No sabe ni dónde está su pene, así que imaginaros si va a saber manejar un avión, sabe manejar su pene. Y eso, y poco más que deciros, estuve, la verdad que este juego he estado muchísimo tiempo, voy a empezar con los bombarderos. Tienes bomba de 502. Vamos a cambiarla. Y vamos a poner no, esta. ¿Por qué? Porque son bombas más pequeñas y así parto más cosas. No es tan estricta. Las otras bombas se utilizan para barcos grandes y demás. ¿Vale? Allí veis los puntos rojos. Hay distintos tipos. Tenemos los cazas, los bombarderos y los attackers. ¿Vale? Los attackers es una mezcla entre un bombardero y un caza. Son, digamos, cazas normalmente de dos hélices, bastante grandes. Sí, y son. Parten a los bombarderos de mala manera. Ya os digo, os vuelvo a decir: si os queréis apuntar y estar conmigo en el escuadrón, nada más tenéis que hablarme por el juego. Soy Macunda. Y poco más, y os invito al escuadrón. Vamos allá.
Yep. Vamos al lío. Bueno, como veis, ¿vale? Para los nuevos de este juego, el juego puede jugar de dos formas. Puede jugar con el ratón y el teclado, como toda la vida, ¿vale? Además es súper fácil de manejar. O también, si te gusta más simulación y eso, te puedes poner tu mando, tu joystick y vamos que nos vamos. Vale. Vamos allá. Ay, acá. Vamos ahí. Bien, bien, bien. Estamos en el modo arcade, ¿vale? Si algunos diréis, ah, es que no es simulación. No, este es el modo arcade. ¿Vale? Hay un modo también simulación y hay un modo batalla histórica, que son batallas que se fraguaron en la Segunda Guerra Mundial y eso. Y lo único que hace es volverla a jugar, a combatir. Mira, el Antra parece que se está conectando. A ver si por lo menos, ¿sabes? Se le me dice que está por aquí. Le digo que se meta en el TS y que por lo menos haga un poco el tonto. Bueno, ya ha soltado todas las bombas. Ahora nada más me queda al estar en modo arcade, ¿vale? Como veis ahí arriba a la izquierda, pues las bombas se vuelven a recargar, ¿vale? Si estuviéramos en el modo historia o en el modo... ¿Estoy en combate? No. Ahora estoy en combate. Sí, estaba en combate. Ay. Y nada. Así que parece que no nos ataca. No sé dónde están los contrarios. Vale, ya los tengo detrás. Tengo uno en la cola. Vale, con la V, ¿vale? Para los que seáis nuevos en el juego, con la V cambiamos la visión, ¿vale? Podemos poner la visión típica de bombardero. Esta es la trasera para poder disparar con las armas y esta es la de bombardero. Esta es una que es como si fuéramos... ¡Ay, hijo de puta! ¡Ey! ¡Cabrón! Me está sacando el carnet, tío. Uy, lo ve, mira, ya han dicho, hemos tomado la iniciativa, somos unos craft. Corre. Ay, es una racha de 8 llevo. Uf. Pero vamos ya. Ahí va. Corre, levanta, 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 hijo puta. Uf. Hostia, no, 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 un cobra. ¡Eso es un cobra! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Me cago en tus muertos! ¿Lo ves? Eso es lo que pasa aquí. Te cogen, se te estrellan contigo. ¡Cabronazo! ¿Vale? Y el avión se va a la puta mierda. ¡Hijo de puta! Pues nada, me voy a coger mi P40. Le voy a dejar las bombas. Y vamos al lío. Y... ¡Ay! Aquí hay uno, por aquí hay uno. Ahí, están atacando nuestra base. Voy a ir por este. Y vamos, vamos. ¿Eh? Ah, vale, que lo tengo, vale, vale, vale. Voy a tirar bomba. Por la sencilla razón que así gano maniobrabilidad. Como se diga, ¿vale? Ah, vale, se han cargado, le he ayudado y vamos al otro. Vamos a que está pegando la... Si nos destruyen, ¿vale? Esto es, como veis, nuestra base, ¿vale? Podemos aterrizar, reparar en ella, tomar un cafelito, una copita, ¿vale? Y... Pero si nos destruyen todos los antiaéreos que hay aquí, pues se va al carajo nuestra base, entonces automáticamente perdemos la partida, ¿vale? Da igual que se hagan las misiones secundarias, que en este caso la misión principal es destruir todas las fuerzas terrestres de uno y de otro. Gira. Venga, gira, gira, gira. Ahí va. Te tengo. Al carajo. Se la han cargado. Venga, pues vamos a dar un poquito de amor. Uf,
¿Lo veis? Este, como es un caza, le había puesto bomba. Y si os fijáis arriba a la izquierda, os indica que quedaban 6 minutos, ahora ya quedan 5, un poquito menos de 5, para que se vuelva a recargar. Porque su finalidad no es tirar bombas, perdón. Y nada, a la Y, como estáis viendo también ahora arriba, pues recargáis y tarda, tiene un tiempo, el cual siempre lo podéis mejorar por estadísticas, ¿vale? Que vais ganando según vayáis matando, según, aparte de desbloquear aviones, pues siempre ganáis estadísticas y demás. ¡Yeah! Vamos, venga. Entra, si me estás viendo, ¿vale? Entra aquí en el canal, que podrás entrar, y si no, mándame un poke y te digo la paz de este canal, pero yo creo que tú puedes entrar. Y no, muerto igual, que sé que estás por ahí, chupapolla, vuelve al TS, que no te va a morder, TS. Y así no explica un poco de los aviones, que tú entiendes más que yo. Uy. Vamos, cabrón. Venga. Tuca de mierda. No. Me ha dado uno de mi equipo, tío. No. Ah, hijo de puta, no fue. Hijo de puta, le estuca, tío. Mira. ¿Qué cabrón es? Pues toma, come. Come un poquito de mí. Ya, ¿qué hay, no? ¡Ah, carajo! Voy a recargar, que me queda poca munición. ¡Yeah! ¡Motherfucker! ¡Uy! Eso viene para mí. ¡Uy! ¡Giramos! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Ahí! Venga, recarga. ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Espera! Yo sabía que iba a ir a por ahí. ¿Dónde estás? Ah, no me lo creo. ¿Que me ha hecho la 314? Sí. Venga. Gira. ¡Ah! Es que estamos amonados. Joder, tengo que ir a base. No levanta. Hijo de puta. Cabrones, tío. Esto es lo que pasa, ¿vale? Los del otro equipo siempre son unos hijos de la gran puta. Voy a coger... ¿quedan fuerzas terrestres? Sí. Voy a coger el otro bombardero. ¿Vale? A la batalla. Vale, sí. Me creía que llevaba... que llevaba todavía los torpedos. Y nada. Podéis comentar ahí si tenéis alguna duda del juego. No es que sea ahora el más experto del mundo, ¿vale? En el juego, pero bueno, la verdad que me he viciado bastante, ¿vale? Sobre todo con Stu, con Capi, también con Piñero, mucho, y con No Muerto. No Muerto sí, Stu sí, son unos cracks, ¿sabes? Ellos se hartaban de jugar en el modo historia, en el cual yo era un puto negado, así que me negaba a jugar. Y poco más. Vamos a ver cómo vamos. Mira, no vamos mal. Un avión derribado, 8 fuerzas terrestres y llevo 2 aviones. Vale. Ahora el siguiente, si esta partida se da bien. ¿Dónde está? Está ahí, vale. Qué raro escuchar las voces en castellano. Que la siguiente partida, pues cogeré seguramente a los japoneses. Vale, y haré un poco de... ¡Kamikaze! Y haré un poco el tontito. Venga. Estos sí tienen freno. ¿No? Ah, no. Cagada. Me quería que eran como la estuca. Ah, que tengo más. Vale. No, son tanques, así que no tiro bomba. ¿Eh? ¿No le da ninguna? Qué malo soy, uno. Oh. Viewfighter, uff. Eso me funde. Vamos. Yeah. Viewfighter es un hijo de puta porque aparte de velocidad... Tiene... No le da ni uno.
Automóvil blindado, eso sí me lo puedo cargar. Chillido, nena. Vale, pues ya habéis visto, ¿vale? Por hacer un poquito el mongolo. Por hacer un poquito el mongolo me he estrellado el suelo. Voy a coger el P39, el Cobra, ¿vale? El Air Cobra, no el King Cobra. Ah, como habéis visto, ahora han cambiado un poquito también los niveles, ¿vale? Ahora, por ejemplo, para los que empecéis de nuevo, el Air Cobra lo tenéis a nivel 8, cuando antes estaba en nivel 6, si no me confundo. Y han puesto unos cuantos Cobra antes, que son más malillos, no son... Porque la maniobridad de este avión no es muy buena. Este cañón lo que tiene es esto. Vale, un cañón delantero. ¿Vale? Que funde. Un cañón de 20 milímetros, sí, de 20 milímetros, si no me confundo. Y es que funde, es que le da por el culito. Que sí, yo respondo al chat. Decirme qué creéis. Que ayer estaba con TS con Prediction, sí. Ayer estuve con TS con Prediction, estoy muchas veces. Que Hantras Moro también, lo sabemos. No pasa nada. Aquí queremos a todos por igual. ¿Sabes? ¿Sabes? Tú eres calvo, ¿sabes? No muerto y tampoco pasa nada. ¡Ay, ay! ¡Cabrón! Gana el búfalo. Vale, ese para nosotros es el coche de Fernando Alonso. Vuelve para acá. ¡Ey! No me he dado cuenta. No sé si he ganado o perdido porque no he visto a cómo estábamos. ¿Eh? Coño, sí que tarda ahora el tiempo de carga, ¿no? Vale. Vale, guay, guay, guay. Vale, hemos ganado. Mira, ahora te lo ponen así en top fashion. Antes, los que llevaréis mucho tiempo jugando, sabéis que era... No, salía musiquita y eso. Así que hemos ganado el por 2. La experiencia, el total, el dinero. No se ha estado mal. No sé qué puesto he quedado, la verdad. Y nada. Ah, mira, ahora te dan un porcentaje. Voy a ver si alguno me habéis hablado por aquí. Que veo que no. Nadie quiere jugar conmigo. Voy a llorar, voy a llorar. ¿En amigo tengo a alguien? Nada. No tengo a nadie. Voy a llorar. Nadie me habla por el juego. Bueno, pues entonces voy a ver. ¿Hay algún comentario que queráis que comente? ¿Algo que queréis que hablemos? Nada, ¿alguna pregunta sobre el juego? No. Bueno, para los nuevos, aquí tenéis, ¿lo ves? Este es el sistema que cada... No es cada avión, ¿eh? No os confundáis. Tiene un sistema que es cada piloto y artillero, ¿vale? Tú mejoras los pilotos y el artillero. Entonces, si esto es un bombardero, tú mejoras al piloto. Entonces, siempre que en esa misma casilla, a esa misma tripulación, le metas otro bombardero, va a mantener esa experiencia. Ahora tú le metes un caza, pues entonces baja, porque no saben manejar un caza. Es un poco así simulando, ¿vale? Y después, aquí veis, ¿vale? Los aviones que podéis tener, según el nivel que tengáis. Yo tengo nivel 8, pues puedo desbloquear esto, ¿vale? Que tiene un dinero a comprar, y otro es ponerlo en servicio, ¿vale? Estos son nuevos, ¿lo veis? Aquí está el nivel 7, los Air Cobra, cuando antes estaban en el 6. El P40 lo han puesto en el 5, cuando antes era el 4. Y estos son dos nuevos que han puesto, que son el P36C y el P36G. Estos son nuevos. Y así, aquí están los que podéis comprar con águilas, ¿vale? Esto que veis aquí son águilas, las águilas es dinero. Si ponéis un dinero que no es muy caro, pues podéis comprar unos aviones siempre que tengáis el nivel, ¿vale? Y os podéis intercambiarla por aviones, las águilas, o por experiencia, también podéis subir de experiencia. Y nada, así que veo que no me habéis hablado ninguno. Voy a ver si puedo comprarme algún japonés que no tenía comprado. Estos kits, mira, todos estos kits son nuevos, ¿vale? Estos lo han puesto, son avionetas, ¿vale? Mira, este es el antiguo, el kit 43, que no lo tengo. Pero bueno, me queda así. Ninguno me habláis por el juego, así que nadie quiere jugar conmigo en mi escuadrón, porque seré muy malo, seguramente. Y vamos al lío. Así que vamos a hacer un poco el japonés. Tiki, 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 tiki. Vale, voy a hacer un
un poquito el kamikaze, eso que me han hecho a mí, pero yo lo voy a seguir queriendo. Sí, el juego, lo vuelvo a decir, ¿vale? Es un free to play. Aquí abajo en la información, ¿vale? Del vídeo tenéis el enlace para que os podáis apuntar al juego y bajarlo. Y ya os digo, os recomiendo porque no es un pay to win. Está claro que quien paga pues, adquiere unas ventajas. Pero yo, por ejemplo, no he puesto ni un pavo y ya me habéis visto. Tengo bastantes aviones, tengo las mejoras, tengo... Le he echado muchas horas, ¿vale? Y hay gente que ha echado muchas más horas, como que yo conozca, ¿vale? Que son no muertos tú y eso, que ya tienen los aviones de 12 para arriba. Y no han pagado ni un pavo, ¿vale? Además el juego va sacando eventos y te va regalando águilas, ¿vale? Que son de dinero. Por ejemplo, este día es el día de la batalla de los pepinos. Por ejemplo, pues ese día regala unas águilas si echas un par de partidas y te regala 250 águilas. Que está de puta madre, pues te puedes comprar un avión bajito o lo puedes subir. No voy a tabular para mirar el chat, Roger, lo siento mucho. ¿Vale? Meterme aquí en el juego, me habláis por, y yo por el chat y yo os meto. El juego hay una sesión que es para hablar. Y yo no me quiero ir ahí, que estoy solito. Pues el juego, si no me confundo más, son unos 6 gigas, ¿vale? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Gira, gira, 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 gira! Cabrón. Son unos 6 gigas. Va bastante rápido, la verdad. Para que mentiro. El juego va muy bien. Va, se descarga de puta madre. Pero bueno, ya sabéis, os recuerdo, tenéis el enlace ahí, vamos, que los he puesto y todo para que os... ¡Ah! Te tengo aquí delante, Hurricane. Ven con papi, no me lo quites, cabrón, que te veo, que te veo, que te veo, que es mío, que es mío, que es mío. Voy a cambiar Blue Fighter. Que es mío. ¡Que es mío! ¡Me cago en 10, que es mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Que es mío! ¡Me cago en 10! ¡Deja a mi amigo! ¡Uy! Dios puta, es que no cojo al B-Fighter, ¿eh? Es que no lo cojo. ¡Venga! Recarga, 2 segundos. ¡Venga! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Yeah! ¿Vale? Como habéis visto, es un juego, ¿vale? Que lo han basado en como si fuera un shooter, ¿vale? Pero con pericia aérea. Ya está, es lo único. En vez de quedarte aquí, no te puedes quedar campeando y eso. Puedes putear, porque puedes putear, ¿vale? Porque yo veo a un tío, lo veo ahí, y hago ¡ah! Y me estrello, ¿vale? Hago el kamikaze, ¡vaya! Y al carajo. ¡Ey! ¡Uy! No le he dado ni un tiro, qué malo soy. Yo, gira, 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 gira. Vale, tengo un cola, tengo uno en cola. Tengo uno en cola. Ah, es un. Voy a girar porque este va a girar para mí. Corre, gira. Venga, tengo la ala rota. Ay, venga. ¡Hijo de puta! Ese sí que me la ha roto ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me estrello contigo. Ya. Yeah. ¡Ah, salta, salta, salta! Vale. Con la J, ¿vale? Eso se me ha olvidado deciros. Podéis hacer que vuestros personajes salten. Hay veces que no sé por qué, nadie me la ha llegado a explicar o nunca lo he entendido, que no se ve cómo el personaje salta, pero lo que hace es que la tripulación se salve. Entonces, gano un poco más, pierdo un poco menos de experiencia, ¿vale? Wey, ¿qué pasa? Me cago en 10, que va a ganar si no hacemos algo. Todo este juego puedes jugar en cualquier lado. Además está traducido, me parece, son a 4 idiomas.
Y no distingue de servidores, no hay servidores europeos, bajo mi conocimiento, ¿eh? Nunca lo he visto a servidores americanos, así que podéis entrar, lo único que os corra, no necesita un gran equipo, ya os digo. Yo, gente con ordenadores muy, muy escasito, muy escasito, ha jugado este juego perfectamente. Yo sí es verdad que lo tengo a tope, y como veis, mira cómo se ve espectacular el juego. Pero hay gente que lo tiene, que juega. ¡Ey, cabrón! Vamos. ¡Ah! Me ha matado el artillero de cola. ¡No! ¡Ya! Me ha roto, tío, la cola. Vamos a saltar, tío. Me ha roto todo. ¡Ah! Vamos a saltar, venga. Pues, mira, ahora, mira cómo saltan. Pique, pique, pique. Ay. Ya os digo, el juego es una maravilla y os va a enganchar. Y sobre todo, si jugáis los escuadrones, podéis jugar con los amigos escuadrones de 4, pero también podéis crear una partida si sois más, ¿vale? Que otro día lo podemos hacer si queréis, dejarlo aquí en los comentarios y todo eso. Y yo crearía una partida y nos metemos un equipo, por ejemplo, de 10 contra 10. Y lo pasamos de putísima madre. ¿Hacemos una por ala? Claro que sí. Yo entro para eso. Con esto, estoy con los japoneses. Venga. Mira, el Spitfire ese me gusta. Y va con un amiguito al lado. A ver si me los puedo llevar los dos de paseo. Venga, venid. Pitas, 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 pitas. Pitas, 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 pitas. Venga. Venga. Venga, aquí. Este me gusta más, el Spitfire. Venga, pita, 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 pita. Ah. Pita, 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 pita. ¡Ah! ¡Pita! ¡Uy! Cabrón, me he esquivado en el último segundo. Ah, vale, el huracán. Vale, este. Pita, 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 pita. Pita, pita. ¡Uy! ¡Cabrón! Ven. Hurricane, 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 ven con papi, ¡pum! ¡Al carajo! Ya os digo, yo me lo paso como un niño chico jugando a este juego, ¿vale? Me creo todavía que estoy con el con los avioncitos estos de plástico, ¿sabes? En mi cuarto, ahí volando, imaginándome. Después, eso sí, no he tenido suerte y no ha habido ninguna. No he entrado en ninguna batalla naval, ¿vale? Las batallas navales es aviones contra aviones, claro está, porque todavía no están activos ni las fuerzas terrestres ni las marítimas, que en el futuro supuestamente vas a poder elegir manejar un tanque y vas a poder manejar un avión. Anda ya, popilla. Estoy cumpliendo con mi legado japonés. Ti, 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 ti. ¿Vale? Pero eso en el futuro. Supuestamente tenía que estar ya implementado antes de estas navidades, dijeron. ¿Vale? Que iba a ser el parche siguiente gordo. Pero no, se está atrasando un poquito más de la cuenta. Ya os digo, ahora cuando queráis, si salgo de esta, me habláis por el juego y no tengo ningún problema de jugar con quien sea. Oh, preferiría que si no muerto me sigue viendo, porque se jugará uno conmigo por los viejos tiempos. Porque la echo de menos. Y venga, vamos, vamos. Venga, venga, cabrón. Joder, que los bombarderos son muy fuertes. Qué malo soy. Ay. Pero coño, si te estoy reventando, tío. Iré, iré. Ya está, ya cae.
Ah, carajo. ¡Yau! Pero me ha reventado, ¿eh? El cabrón. Me ha reventado, hijo puto. Mira la ala como está. Además, es que gráficamente los daños, todo está putísimo madre. Bueno, venga. ¿Lo ves? Así, por ejemplo, en el modo realista, esta es la visión que tenemos, ¿vale? Que es súper difícil. Después, la munición, en vez de recargarse, no, tienes que ir a tierra, aterrizar, y entonces te la recargan desde la base. Porque... ¡Ey! Por atrás. ¡Oh, no! ¡Ey! Vamos a cambiar la visión porque... Porque esto... Así no me guío. ¡Ay! No. Uy, ey. Después, para los que guste hacer montaje y eso, pues guarda las cinemáticas, ¿vale? Y está de putísima madre para después hacer un montaje. Yo hice ahí en mi canal, ¿vale? Hay algún montaje con la patrulla Corgueta, con mí, con Prediction, con Masito. Y la verdad que me quedó, a mi forma de ver, bastante chulo. Siendo que soy un patata de los montajes, pero... Quedó bastante chulo. Te meto dentro del juego. Roger, te meto dentro del juego, que eres Cybergoon. Ahora, cuando eso, os meto a unos cuantos. Vale, hablarme por el juego y después ya os digo en el juego la paz del canal. Ahora cuando salgamos, que voy a salir ya. Vale, carajo, cabrón, gira. Ay, te tengo. Ay, que me he puesto en tu morro. Ay, que te voy a dar. Ay, no, cabrón. Salta, pequeño canguro. Salta. Hijo de puta. Pirfight. Bueno, vamos a salirnos, ya no me quedan misiones, ya no me quedan aviones. Vale, ahora pues como es lógico, os cuesta, si habéis reventado muchos aviones, pues os cuesta más las reparaciones, pues normal, he roto 5 aviones, a pagar. Y por el nivel que tengan estos aviones, pues también hay que pagar, ¿sabes? Y es, va, ya os digo, el juego está muy chulo. Ya sabéis, si queréis jugar ahora conmigo, 3 personas, pueden jugar conmigo, no tengo problema. Además será la última batalla, a ver si tengo suerte y es alguna... Con barco, porque me gusta, porque me pongo los torpedos y empiezo a torpodear, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Por aquí nadie me habla. Hola, nadie. En el juego nadie me ha hablado. Vale, en el TS voy a mirarlo un momento. Ya, lo de la carabina, acostumbrarse. Si quieres jugar en modo realista, es lo que hay. Yo por eso juego en modo arcade. Ah, espera, perdón. ¡Hola! ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿ya acabó el streaming o qué? No, vengo a que juguéis conmigo. No, yo me piro. No. ¿En serio? Estábamos hablando, ¿tú sabes de lo que estábamos hablando? No te lo vas a creer. No lo sé. Déjalo. Está ahí en directo, ¿eh? Ah, me da igual. Soy para todo el mundo. Moro, cállate. Moro, calladito. Venga, vaya. No, muerto, juega una conmigo. Venga. Míralo, que laver. Eres un laver de mierda. Míralo, ya lo he visto. Mi no muerto yo le beso el culo. Vale. A ver, Macundra. ¿Qué? Llevo rato intentando descargar, pero se me queda pillado en al final de la barra. Ah, espérate, es que tarda, ¿eh? Cuando llega al final, tarda como por lo menos 30 segundos y se termina de bajar. No. Pero no, sí. Si es que no descarga esto, tío. ¿No descarga? Que va. Por eso yo llevo desde el principio, desde hace mucho rato, dando a descargar y no hay ni... Ya, pero no he visto, porque el TS no me suena, lo he puesto para que no me suene, ¿sabes? Cuando me susurra y toda la gente. Entonces no os he escuchado si me habéis hablado. Y ahora... No te hemos hablado. Tabula... Ah, vale, muy bonito. Ahora me voy a ir a una esquina a llorar, que es sí. Que no me habéis hablado. No hemos entrado, pero como no lo teníamos, básicamente no hemos entrado para... Y vamos a contar otra vez, pero me he dicho, digo, no. Déjale. No, para todos aquellos que estáis bajando ahora el juego y todo ello, no os preocupéis, hay más días, ¿vale? Os dejo ahora este vídeo, tenerlo preparado y todo, y el día que eso, pues nos echamos una partida y si somos 10 contra 10, pues mejor que pelearse con un guiri. Así te conozco cuando te derribo.
¿Sabes? O me derribas tú, que es lo más lógico. Bueno. Sí que va fatal, tío. Va fatal la descarga. Son mucha gente hoy descargándose el juego. El parche nuevo. Pues nada. ¿Cuánto llevo? Llevo 34 minutos. Vamos a jugar otra, ya que ustedes no podéis. Me voy a coger los americanos. Es un poquito. Madre mía. ¿Alguna novedad no muerto que yo no me haya enterado? No, juego? Por lo que he escuchado que comentabas, más o menos era todo eso. Eso, es que no han puesto muchas cosas. Han nerfeado algunos aviones, han mejorado otros, pero poco más. Ah, ¿nerfeado más todavía? Sí, al Viewfighter decían que le habían tocado el daño. No sé. Pero vamos a decir, el Viewfighter es un avión para reventar todo lo que se ponga por delante. Sí, y le han subido el nivel, no me he fijado. ¿Le han subido el nivel como el Cobra? Porque el Cobra y el P-40 ahora se cogen un nivel superior. El P-40... Ahora, americano es el nivel 5 y el Cobra es a nivel 6. A nivel 7, perdón. Cuando antes eran 4 y 6. Han bajado un nivel. Bueno, han metido un avión alemán. Un nivel 10, que está bastante guapo. Sí, y luego han metido un montón de kits japoneses, es lo que me he dado cuenta. ¿Más que? ¿En serio? Sí, un montón, pero son aeroplanos, así que tampoco. A ver, cuéntame, los japoneses están como abandonados, ¿eh? Sí. Es que le han metido aeroplanos, no le han metido aviones de nivel, ¿sabes? Son biplanos de esos que quita de Nivea. Sí, de nivel bajo, coño. Sí, de estos de balones de Nivea, ¿sabes? Que iban repartiendo por la playa. Claro. Por ejemplo, el PC-100 nuevo lo subieron de nivel. Sí. No entré hace poco que llevaba tiempo sin jugar, tenía yo aviones de nivel 8 siendo nivel 7. Sí, y además ahora han puesto también más aviones, bueno, más aviones. Pusieron en el anterior parche los de estos, como digamos, regalos. No regalos, los aviones estos que pagas por leones. Sí. Que te regalaban uno. Sí. No, no los de águila, los otros. Los que están al lado, es que no sé, tienen otro nombre. Los de obsequio. Ah, eso, los de obsequio. Eso, y han puesto ahí unos cuantos más. Que está de puta madre. Y el otro día, la semana pasada, no, la anterior, lo que pasa es que yo llegué tarde, hubo un día que regalaron 250 águilas por jugar. ¿Sabes? Que te daba para comprarte un avión. Eso digo yo, tú no todo lo jugaste ese día, ¿verdad? No, me lo perdí. Me lo dijo tú después y me lo perdí. Pues imagínate, es un avión. Yo tuve suerte que justamente entré y... O sea, instalé el juego, entré y... Pues eso, que eso es lo que he dicho, que es un free to play, pero que no es un pay to win, ¿sabes? Que aquí el que paga no gana. Está claro que tienes mejor avión y tienes mejores cosas, pero que tú puedes conseguir las mismas. Coño, yo he pagado. Bueno, las mismas. Hay aviones, por ejemplo, de los alemanes o aviones de americanos que siendo de otra facción puedes conseguirlos pagando. Claro, pero sí, bueno. A ver, dos aviones chetadísimos americanos. El de X, no sé qué pollo, y otro. Sí, el Mustang, ¿no? No, sí, ese sí, ese está fuerte, pero hay uno chetadísimo, uno que es súper raro, que tiene los alerones adelante y el rotor atrás en la cola. A ver, mira, ahora voy contra un barco a ver si no me peta. ¡Yo! ¡Pum! Impacto, tío, le he tirado dos de 500 y le ha hecho un impacto nada más, ¿sabes? Me cago en sus muertos. Y ahora la mitad de los torpedos fallan si los barcos están en movimiento, ¿sabes? Sí, eso está de puta madre, es que no es como antes, que antes era un torpedo y era revés, Dios. No, al revés. Antes yo lanzaba un torpedo que puede estar a una distancia de los 200 metros del barco y el barco me esquivaba el torpedo. Vale, perdón. Que no me, o no le daba. Que me ha partido el alerón trasero, el hijo puta, y no me podía levantar el cabrón del destructor. Por eso dejé de jugar la mierda esta. Bueno, pues como habéis visto, gráficamente el juego es la polla para ser gratuito, ¿vale? Estáis viendo el agua, estáis viendo todo, ¿vale? Que tengo 45 personas viendo el streaming ahora mismo. Es que esto es para cagarse vivo. Es que todo por ustedes, ¿eh? Si es que eso está claro. Ay. El live es de la cadena. Bueno, para los que habéis llegado ahora, os vuelvo a decir, el juego es un free to play y ahí abajo una información. Siento que sea así de pesado, pero es que soy así de pesado. Tenéis el enlace para poder descargaros el juego y poder disfrutar de este pedazo de juego, que es un pedazo de juego. Y dale pa'l pelo. El otro pedazo te lo dan otro día.
está fiado. Bueno, entonces ya en el siguiente parche que van a poner, ponen ya la parte y toda esa historia. No han dicho nada, supuestamente. En este parche, bueno, hace dos parches tuvieron que poner los barcos y los tanques están destinados. Y los tanques. Y artillería, ¿no? Van a poner artillería, o sea, antiaérea y barcos, ¿no? Van a poner tanques, supuestamente, artillería antiaérea. Pero no sé cómo van a hacer eso para nivelarlo, porque tú de... Okay, pero no sé, tiene que ser algo equiparable de que todo pueda derribar a todo. Se supone que los barcos sí pueden derribar. Bueno, ahora un barco ya está nivelado, ¿eh? Yo le he tirado una bomba de 500, dos bombas de 500, y el barco me ha dicho una mierda para ti, que me has hecho nada más un impacto. ¿Sabes? No sé, porque por ejemplo, si el avión puede destruir objetivos terrestres y... Pero será que los barcos que puedes coger serán destructores gordos, digo yo, y cosas así, ¿eh? Pero lo que me extraña es lo que hay en tierra. Que debe ser artillería antiaérea. Pues... tanque. Toma torpedo. Si tú tienes un tanque que... Toma torpedo, que te doy... Estrella. ¡Pum! ¡Pum! Pero en teoría el objetivo de la misión no es matar a todos los demás, es destruir a los demás vehículos. Sí, claro, esta misión bueno, es como la de antes. Hay misiones que sí, que es último vivo, y este tipo de esta misión es destruir todos los vehículos terrestres que haya o acuáticos. ¿Vale? Son el tipo de mierda, hijo de puta. Hay por posición de bandera. Sí, hay como en otro juego, hay por bandera. Por captura de bandera, me están jodiendo. O el de la isla de Wey, ese nunca me enteré de cómo va. ¡Isla de Wey! Ese es igual, ese es por... La isla de Wey, si no voy a haber confundido, son. Tienes que aguantar las otras. O sea, aguantar los otros aviones y destruir los transportes que descargan en la isla los vehículos, que son los que capturan la bandera. Claro. De toda la vida, hombre. Tú lo que haces es cargarte, o sea, inicialmente, cargarte a los aviones que tengan que vayan a destruir tus barcos y luego... Sí, y los barcos son los que asaltan. Cargo ese barco. ¿Cómo has puesto la cámara del torpedo? La cámara del torpedo manteniendo, lo ves, mira, tú disparas la bomba y mantienes pulsado el espacio y la sigue, mira. ¡Bum! Al carajo casa. Ahora, como te dan de like de un minuto, ahora lo veré. Bueno, voy a intentar cargarme un par de barcos con el P40. Vale, y como he tenido pulsado el turbo, pues se me ha jodido el motor. Me dicen que no está disponible en Chile. Sí. Pues yo creía que estaba disponible en cualquier lado, que no... Pero si le descargas desde Steam. La descarga... No, en su país está capado por... Vete a saber. No sé. Míralo, mira el enlace que está ahí abajo, si no... Según esto... Debería estar disponible en... Sí. Yo creo que está disponible en todos lados, ¿eh? Mira en el enlace de información. Hijo de puta. Madafaka. Tiki, 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 tiki. Ven que te voy a dar cariño. Ven que te voy a dar amor. Y si Steam es dafado, yo que descarguen desde la Gaijin, de la página Gaijin. Perfectamente. No, al revés, que descarguen desde Steam mejor. O el enlace. Sí, el enlace que porque, yo le... Por ejemplo, si la página no les deja, por cuestión de país, pues que desde Steam sí te deja. ¿Sí? Claro, pues seguro. Pero vamos, que eso ya registrarte después... O si no, la página del juego. O él ya va a morir. Ya muere si no me mataba a mí antes porque tengo uno en la cola. ¿Estás con los americanos o con quién? Sí, con los americanos. Tú sabes que yo soy muy patriota. Hijo de puta, me está reventando. Me está reventando. Vuela, 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 vuela. Es como el pavo este, ¿cómo se llamaba, tío? Hostia, tu colega Charlie, tío. ¿Tu colega Charlie? No, el perro, tío, el perro. ¿Qué perro? El perro que iba con los aviones pintados de la Falange Española. Hostia, ¿quién era ese?
El terror. Terror. Ah, el terror. Patrón, entendió el perro. Digo, joder, qué perro. Ha jugado conmigo. ¿No te se llama perro? Ah, el terror, sí, el terror. Iba con los falas españolas y con... Nacionales. Sí, con nacionales. Y con los nazis, ese. Se le iba mucho la pinza. Buenísimo, tío. Te lo vi ahí con el... Tío, conseguí el camuflaje de los nacionales españoles. Digo, ¿cómo? Sí, mira, mira. Pues ya os digo, os invito a que descubráis este juego y la semana que viene seguramente haré otro streaming. Os invito a participar en todo. Y si somos la gente necesaria, pues pero montamos. Si estás jugando solo, ¿a quién va a invitar? Pues invitaré a un amigo imaginario, ¿sabes? Yo le dibujo una cara a la botella esta que tengo aquí vacía de agua y una sonrisa y juego te, con ella. Que metan amigos y porque y va haciendo grupo de... O si no, les pago, ¿sabes? Para eso tengo partner, pago a mis amigos. Toma, ven. ¿Tú quieres ser mi amigo? Que, ya te que este mes posible. He ganado 2 euros, ¿sabes? Es una fortuna. Una fortuna. Nah, si la semana que viene haces otro... Vale. Perfecto. Sí, hacemos una misión así, tipo realista, ¿sabes? Para que la gente vea cómo es, ¿sabes? Y tú me enseñes a mí por qué. Sí, el histórico, perdón. Ey, ven para acá. Realista, ¿no? Que suceda sobrenatural. El realista es todavía peor que el histórico, ¿no? El histórico puedes poner tercera persona, ¿no? El realista solo primera persona. Tienes que contar. Flaps. Venga ya, cae ya, ¿no, cabrón? ¿Eh? Aquí, que no, hay uno que no cae. ¡Calla! Hijo de puta, no me lo creo. ¡Que me la has quitado! ¡Me la has quitado! ¡Qué no es nada! Buah, vamos a perder, nos quedan nada más 3 barquitos. Bueno, pues voy a hacer... Un porralá contra el barco. ¡Porralá! ¡Humeón! Ah, mira, ya se la han cargado. Yo que me iba a hacer media hora, Charlie. Yo me iba a hacer media hora y me han enredado aquí de mala manera. De villano de mierda. ¡Venga! ¡Carajo! Chuna, porralá. Macundra es nivel 8 de americanos. Yo soy nivel 8 americano. No, como piloto es nivel 10 y luego de americano nivel 8. Ah, claro. ¿No? El piloto es por la experiencia que tú tienes jugando al juego, digamos. ¿Vale? Y otra cosa es lo que tenga en cada facción. De... Tengo en americano 8, en japonés 6. Y ahora en ruso, alemanes y británico 4. Antrax, un Formulonix te saluda. Pero vamos, si queréis nivel, que os diga no muerto qué nivel tiene, y eso será nivel. Pero vamos a ver. ¿Qué es el que tiene nivel? No. ¿Qué nivel eres? No muerto, dilo. 12 para 13 alemán y 11 japonés. Y ahora cuenta cómo ha llegado a nivel 12. No, pero eso no se cuenta. Ha llegado. 12 alemán. Para 13 lo he jugado enterito, capullo. Un pollón. El que me cogí, me soplé 20 pavos, fue para el japonés, para subirlo del 0 al 1. Me da igual. Pues. Pollón. Cibergun, ¿vale? Ya. ¿Vale? Llevamos ya 47 minutos de streaming. Creo que os he enseñado el juego perfectamente. Lo dejamos para la semana que viene. Y ya os digo, la semana que viene jugamos lo que queráis. Y no tengo ningún problema si me veis jugando por ahí, me habláis dentro del juego. Y si tengo hueco en el escuadrón, pues os venía a jugar y echamos un ratito. Así que muchas gracias a No Muerto, a Antra, sobre todo a Antra, que no ha hecho nada, ¿sabes? Nada más decir ¡ah! ¿Vale? Vamos a ver. Pero si sabes que soy un hater de mierda, ¿para qué coño me meten en el streaming? Porque te quiero. Y gracias a esos 43, más de 43 personas que habéis estado en el streaming. Venga, hasta luego. Un besito.